Bienvenidos a mi canal de YouTube. Esta vez traigo otro día más en Villa Quien del juego Tomodachi Live, como lo estáis viendo en la pantalla de vuestros ordenadores o donde lo estáis viendo. Así que nada, vamos a ver qué pasa hoy. Intrigante. Uy, hace un día que no he podido jugar y parece que tenemos mucha marcha aquí en la ciudad. Mira, así que nada, vamos a ver qué les ocurre a los amigos de Villa Quien. Así que nada, vamos a empezar primero por la torre de información, a ver qué nos dicen. ¡Hay noticias! Bienvenidos a las noticias, Nick. Ha llegado a nuestros oídos que Erdman sufrió una conmoción el otro día. El pueblo aún está afectado por lo ocurrido y no puede articular palabra. Una persona próxima a él, pero que ha preferido permanecer en el anonimato, nos ha aclarado lo sucedido. Por fin se dio cuenta de que le habíamos metido un tomate en el calcetín como broma. Aunque a estas alturas el pobre tomate, que no tenía culpa de nada, se habrá convertido en ketchup. Al término de la emisión, esta cadena hará un minuto de silencio en honor al difunto tomate. Hemos preguntado su opinión a algunos residentes de la isla. Esas son las noticias que me gustan a mí. ¿Cómo hablaba? Gracias por acompañarnos. Estas han sido las noticias, mi, directamente de la mano de Tina MC. Pues nada, habrá que hacer un minuto de silencio por ese tomate. Así que nada, vamos a guardar un minuto. Ya está. Hemos acabado ya con el minuto de silencio por el tomate de función que ha muerto. Así que nada, vamos a ver que hay algo en el mirador, pone aquí. ¿Qué pasa en el mirador? Parece que no hay nadie aquí, entonces. Siempre disponible, dímelo todo. Ah, vale, que habíamos desbloqueado lo de dímelo todo. Pues vamos a darle. Vamos a jugar dímelo todo. El concurso. Vale, vamos a ver quién lo diría por... ¿Quién lo diría por? Lo daría todo por... Aquí tenemos... Hay que elegir tres preguntas, una de las tres. A ver, o elegimos quién lo daría todo por no sé quién. Quién pegaría una millonada, pagaría una millonada por no sé quién. Y quién adora todas las mañanas. Yo creo, para hacerlo más interesante, vamos a poner ¿quién adora el retrete todas las mañanas? Retrete. Vamos a ver, ¿quién adora a alguien el retrete? ¿Quién adora el retrete todas las mañanas? Pues... Nadie. Nadie, o sea que por la mañana os levantáis y no vais al baño ni a giñar ni a mear. Muy bien. Siguiente pregunta. Hay que elegir una de estas tres. ¿Quién no puede vivir sin? ¿Quién disfruta a tope con? ¿Y quién necesita para ser feliz? Pues esta vez voy a elegir en... ¿Quién disfruta a tope con los porros? Ahí salga el porrero. ¿Quién disfruta a tope con porros? Yo. Bueno, el novio de la Irene. Espero que si lo estás viendo no sea verdad, no sé. Esto es aleatorio, imagino, no sé qué tiene que ver. Así que nada, yo pensaba que el porrero, y ese te lo suministra, ¿no? El porrero. Digo yo, vamos a ver, siguiente pregunta. ¿Quién hubiera deseado ser? ¿Quién es fan de? ¿Y quién pierde la cabeza por? Me gusta la primera. ¿Quién hubiera deseado ser un plátano? Un... Plátano. ¡Otra vez el mismo! ¡Se ve que has fumado algún porro! ¿Qué haces esa forma? No lo sé. Si lo estás viendo, perdóname, pero no sé si la verdad quería ser un plátano. Deja un comentario aquí en el vídeo. De tomar esto todo es ficticio. Así que nada. Próximamente traeré más preguntas así cachondas. Así que nada. Vamos a las siguientes cosas. Madre mía, le gusta fumar porro, le gusta ser un plátano. Yo pensaba todo... Iba a ser el porrero. En la fuente tenemos una actividad, creo que es la hucha mágica.
Aquí está, la hucha mágica de Cerdón para los gastos de Villaquien. Donación en curso. Vamos, que se nota aquí quién tiene dinero. Porro, echa tú aquí un billete, que tú vendes mucho. Hijo puta, te he hecho una moneda. Federico, muy mal, ¿eh? Federico el porrero. Mira, Eric. Eric, te voy a quitar el gorro, que lleva mucho tiempo con él. Joan, ahí, un billete. La japonesa de Yuon. Irene. Moneda también. Este soy yo. ¿Qué he hecho yo? Un billete, pero ¿qué tengo? Si yo soy el propietario. Y mi novia, otro billete. ¡Uf! 95 euros que hemos recaudado. Esto se va llenando. Ya tenemos casi 500 euros para gastar. Vale, pues la actividad de la fuente se ha acabado. Vamos a ver las novedades en apartamentos interiores. Hola. Hola. Vale, este todavía no puedo llegar. Este sí. Interior en amarillo. Este es nuevo. Este mola. Puede que se lo compre a... Ahí va, al novio de la... de Irene, que no tiene todavía apartamento. Interior lluvia. Qué chulo. 50 euros. Interior mujer moderna. Este para mi novio le viene muy bien. Especiales, dibujos como siempre. Y exterior. Y estos creo que son los que siempre estaban por aquí. Sí. Bueno, ahora miraremos a los Miss. Y quien necesite le compraré. Vamos con las novedades en ropa. Hoy que tenemos en novedades en ropa. Siempre sale el robot. Yo pensaba que iban a salir aquí la gente. Como algunas veces trabajan. Tenemos atuendo aeróbic. Muy guapo, se lo compraré ahora a alguien. Blusón. Causa sensación en tus amigos. No me gustó mucho. Hostia, esta camiseta parece difícil de llevar, pero no es así. Te da un aire rockero. Mola. Se lo compraré a Goku, me parece. A Sebas. Chaleco de plumas. Uniforme de capitán. Hostia, este le viene muy bien a Joan. Joan, capitán. Temporada. En chicos hay esto, lo de siempre. En chicas está todo esto. Mixto hay esto. Esto no cambia nunca. Y en catálogo hay todo esto también. Esto tampoco cambia mucho. Así que nada. Vamos a otra cosa, mariposa. Referente a gorros, la tienda de gorros nos ofrece hoy una gorra de color. Está bien mejor a Eric que la que lleva. Pasador de brillantes, hostia, qué bonito. Y sombrero holandés, que no me gusta nada. Este lo teníamos y este y esto también fuera. Vale, eso es referente a los sombreros y a referente a comidas. A ver si podemos comprar algo rico. Un ajo, pero ¿quién quiere un ajo? No sé, pero lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque somos así en Villaquién. Dos ajitos para mí. ¡Hola, gominola! ¡Gominola! Parece un diente de pocho ahí, rosa, yo qué sé. A ti te dan cosas buenas, a mí me dan mierda. Vamos a comprar 10 céntimos la gominola, vamos a comprar... 20, es un euro. 20 gominolas. ¡Un kiwi! ¡Hala, qué rico! Creo que tenía ya alguno comprado, pero compraré... 5. 1,50 euro. Ahora tienes 12. Ah, verdad, que lo pone aquí. ¡Qué tonto! Pepinillos, hostia, esto a alguien le gusta los pepinillos, pues vamos a comprar un poco de pepinillos aquí, 16 pavos en pepinillos, ¿alguien se gasta eso? Nadie, yo. Rojillas que parecen buñuelos, que rojillas ni que pollas. Rojillas aquí a los Homer Simpson, vamos a comprar 10. Y no hay más nada. Esto es lo de hoy, aquí tenemos platos combinados. Hostia, la paella, que me gusta a mí. 13 pavos, que es para Mimi, que viene muy bien. Ajo, ensalada. Gazpacho, un huevo frito, rebanada de pan, no, tortilla no tengo nada, compraremos una tortilla de patatas, pues alguien me la pide. Rollito primavera tampoco tenemos nada, compraremos uno, pepinillo sí, todo esto también, no tengo un huevo frito. Comprar aquí, comprar como locos, gazpacho también. Hostia, tampoco, tengo ensalada de estas, comprar. En pasteles, no tengo algodón de azúcar, se lo dimos al Federico, al porrero por su cumpleaños. Esto sí, también, 10 flanes, tío, aquí todo locos. Gominola 20, kiwi 12, esto que hay, palomitas 1, pomelo, vale. Y bebidas, solo tengo 6, chocolate caliente, para por las mañanas, voy a comprar 5. Vale, nos hemos dejado un dineral, pero no pasa nada. Hasta luego, te vas a hacer de oro conmigo, Bueno, pues yo, ya que tenemos todas las cosas que salen aquí, mensajes y movidas raras, acabados, vamos a ir al apartamento a ver qué les cuece y qué les explica a nuestros habitantes en Villaquién. Uf, mogollón. Bueno, vamos a empezar, sí, por Joan. Joan está en el apartamento soñando, vamos a entrar. Vamos a ver su sueño, si es interesante o no.
con ninjas. Joan, tienes ojeras, no duermes, ves ninjas. Te estás volviendo loco, te tengo que dar algo de comer, café, todavía no existe. Hostia. Un regalo, disfraz de ninja. Guay. ¿Se despertará? Sí, se ha despertado. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué pollas? Estabas pensando en ninjas. Estás vacío de... Este no tiene la cabeza. ¿Qué necesitas? Me gustaría que Snapdragon conociese a alguien nuevo. ¿Es el... Vale, preséntame. ¿De qué pueden hablar para llevarse bien? De aficiones. Las consolas y cosas de esas. Vamos a ver cómo me conozco con Hellman. Dios, me está volviendo loco. Este chaval es muy bueno. Yo soy muy bueno, creo que hago muchos gameplays. Sí, yo también, tengo máquinas. Sí, sí, yo uso cosas muy buenas. Yo subo gameplays muy buenos y sorteos, ¿sabes? Y puedes apuntarte, ¿sabes? ¿Quieres apuntarte? Sí, pues te regalaré un juego mañana. Toma ya, mira, normal, le voy a regalar un juego. Aquí está. Nos hemos hecho amigos. Unas migas con chocino y jamón y sardinas arengues aquí. Vale, veo que tu plato favorito son cosas de estas. ¿Qué me has dado? Medicina para la tripa, vale. Pues te voy a dar de comer. ¿Qué era? Gofre, huevo frito o pasta boloñesa. Mierda, que me voy. A ver, que sé que tienes hambre, que me he pirado de tu casa. A ver, Joan, te vamos a dar de comer. Estaba pensando en mis cosas justo cuando has venido. Un huevo frito. Toma, come. Para cenar. Bueno, tienes algo en la tripa, así que no te vas a morir. Vale. ¿Todo listo? ¿Tienes... ¿Qué me vas a dar? Bueno, una cámara de usar y tirar, muchas gracias. Te voy a dar algo de comer más, porque te falta nada para subir de nivel. ¿Qué era lo preferido tuyo, macho? A ver. A ver, pasta, un gofre. Un gofre creo que... Joder, otra vez me he ido, tío. Hasta que no coja los trocos... Que me atasco aquí con mi boca de mierda que tengo... podrida. A ver. Un gofre. Gofre, gofre. Ahí está. Toma un gofre que te compré a ti por ser tú. Y subimos de nivel. Ahí está. Nuevo nivel. Y te voy a regalar... dinero, tío, no lo entiendo. Un objeto. Vamos a ver qué objeto te puedo regalar. Una cinta de correr, ¿por qué no? Vamos a darle una cinta de correr que haga gimnasia aquí en casa. Cinta de correr. ¿Dónde está el agradecimiento? Bien, ¿qué me vas a dar ahora? Otra cámara. Tío, parece que vendes cámara. ¿Qué te pasa? ¿Nos pareceremos mi doble y yo? Ni idea. No le conozco en persona. Me voy, vamos a ver cómo funciona la máquina de correr. Ahí está. Sí, sí, a sudar la camiseta, vamos. En la casa de Eric está soñando, así que vamos a entrar en su sueño. Eric es un amigo mío que tiene un canal muy bueno que se llama The Souls. El canal, y lo recomiendo mucho, sube mucho Inazuma Eleven. ¿Qué me puedo quedar con todo? Seguro que hay gato encerrado. Y Pokémon y Animal Crossing. Aquí tenemos el sueño de Eric. Abajo en la descripción siempre dejo el enlace de su canal. Después de hacer un poquito de spoiler... Hostia, Eric, ¿qué te pasa? Te has vuelto... un coral. Bueno, un coral, un alga marina te has vuelto. ¿Qué cosa sueñas, tío? Hostia, ¿qué es esto, tío? ¿Qué me vas a regalar? ¿Un plato todo raro aquí? ¿Qué es esto? Ay, bueno, ni sé lo que era, si luego veré el vídeo lo pararé porque le he dado todo rápido, estoy gilipollas. Bueno, dejamos a Eric durmiendo. Y vamos al siguiente apartamento. Sebas, Goku 88999. Vamos a ver, este chico que le pasa, también recomiendo su canal, que lo tengo siempre en la descripción, es un buen amigo mío. Suele subir mucho Pokémon, de todo un poco suele subir, Animal Crossing le ha dado ahora por subir. Recomiendo su canal, ya que hace muy buenas intros y suele ser muy gracioso en los comentarios que hace. Hace muchas parodias en Animal Crossing y en todos los juegos siempre te hace sacar una sonrisa. Así que recomiendo su canal.
Y después de hacer esto, vemos que tiene la tripa llena, o sea, no digieres bien porque hace un día que no juego. Vamos, ¿qué te pasa? Me gustaría ponerme ropa nueva. A eso iba, te iba a comprar ropa nueva. Comprar. Hola. Hola, robotín. A ver, para mi habitante de Villaquien le podemos comprar, que he dicho antes, me gusta para Eric. Digo para Eric, para Goku. Pero no lo veo ahora, a ver. Creo que ha sido la primera. No, era esto de aquí. Este. 68 euros me he gastado en ti. Sebas, que lo sepas si estás viendo este vídeo. Mira, me he gastado 68 euros en tu ropa. Tú también, robot de Villaquien. Vamos a ver ahora. Toma. En azul solo, porque no veo otro color. Toma, vístete a ver qué tal te queda. Bueno, no está mal. Oh, no te gusta mucho. Eres algo más de clásico. Bueno, tira con esa ropa. De momento. Bueno, si todo el mundo dice que eres serio, no eres tan serio. A mí me caes muy bien. Bueno, como no tienes nada más, nos vamos de este apartamento al siguiente. Hostia, yo estoy loco aquí, ¿qué me pasa? ¿Me ha dado Federico el porrero algún porro? ¿Qué me pasa? Espero que no sean puzzles, sí. A ver. Atrápalo. Si coges el objeto antes de que caiga al suelo, podrás quedártelo. Vale. Pues vamos a enfocar a la cámara de abajo. Este es muy chungo para mí. Ya fallé una vez. A ver, cámara. Si se quiere mantener recta y no caerse, te lo agradezco mucho. Bueno, desearme suerte, porque soy más malo. Allá va. Venga, sí. Te voy a contar un secreto. Me cago en tu vida que me... Pero si la ha tocado, tío. No tengo... Otra vez. Es si no tengo oportunidad. Vale. Allá va. Sí. ¡Toma! Ahora sí. ¡Uf! ¡Qué suerte! Bueno. Vamos a la pantalla de arriba. Perdonad por mover la cámara, pero es que no tengo una otra cosa hasta que no suba de suscriptores aquí, me haga rico y millonario y pueda comprarme todo en esta vida. A ver qué hemos ganado. Felicidades. La primera vez que gano esto. Toma, esto es para ti, doble. ¿Me vas a dar dos cosas o qué me estás hablando a mí? ¿Qué puta mierda es esa, tío? ¿Una bellota? Joder, ¿qué me pasa? No me gustaban mucho los ordenadores, pero ahora me lo paso bomba. Pero si a mí me encantan. Veo que te falta algo de comer. ¿Qué podemos cenar? Una ensaladita está muy bien para cenar. Joder, no me gustan las ensaladas. Me cago en la puta. A ver, voy a quitarme el mal sabor de coca. Me voy a comer un bizcocho de la castellana. Toma, come. Como no te gusten. Tío, los bizcochos se gustan a todo el mundo. Sí. Y subimos el dinero. Bueno, yo ya estoy arreglado. Vamos al siguiente vecino de Villaquien, que creo que es mi novia. Mira, ahí todo contento estoy ya. Que me has dado una mierda bellota. Mi novia está preocupada. Algo le pasa. Entremos. A ver qué le pasa a mi novia. Hola, ¿cómo te está yendo el día? Espero que te nominen. Bueno, ya es la noche. Por las horas que son. ¿Qué te ocurre? ¿Quieres tomar? No puedo. Pues te voy a ayudar. Vamos. Tiki, 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 tiki. Vamos, cariño, estornuda, estornuda. Chis. Me siento mejor. ¿Sí? Bueno, ¿qué me vas a regalar tú a mí? Gracias. Nivel 5 todavía. Voy jugando más con ella. Esto de agradecimiento. ¿Qué me vas a dar? Un perfume, tinte de pelo. Muy bien, pues... Te voy a dar de comer y te voy a tentar el pelo, a ver. Como es de noche y sé que te gusta mucho, un bizcocho. Según tú mía, aquí te gusta mucho. Parece que sentaba bien, pero no me lo has dicho. Vale, todavía puedes comer algo más. Te voy a dar un flan. Bueno, una gominola, a ver qué tal le sienta la gominola. Come. Cuando te guste... ¡Dios! Casi vomitas. Ay. A ver. La gominola. Parece, mira. Mi mujer está embarazada. Tiene un pequeño folúnculo.
no es un feto. Bueno, a ver, ¿qué te ocurre? Espero que no quieras caer bien a todo el mundo, incluso a los que te caen mal. Ajá, vale, buen consejo. Bueno, te voy a regalar algo y va a ser tinte para el pelo. Toma, sé que a mi novia le hace ilusión cambiarle el pelo en morado, que le gusta mucho. A ver, tenemos la pantalla arriba. Pues... así. Así, más oscurito. Así. Venga. Mira cómo va cambiando de color. Ese es su color preferido. ¿Me queda bien? Sí, porque es un color preferido tuyo. Vale, pues solucionado este momento con mi novia, vamos al siguiente de ensueño. Hostia, aquí está Federico el porrero. Algo le sucede, creo. Está triste, está solo, está sin porros. ¿Qué te pasa? Hostia, 20 minutos ya. ¿Qué te sucede? Tío, la enfermedad del porro te está jodiendo bien la garganta. No pasa nada si algo está bien mal. Al menos lo has intentado. Sí, lo hemos intentado. ¿Te va de comer algo? ¡Un ajo! El ajo a ti, para ayudarte la garganta, te va a venir muy bien. ¡Come! No te digo, si es que le gusta el ajo. Vale, te vamos a dar algo más de comer. Una rosquilla. Ya, esto, se ha comido un ajo y ahora una rosquilla. Este tío está muy mal. Esto no le gustará, le gusta... Ah, sí, te gusta, joder, tú le haces asco a nada, tú le gusta todo. Increíble, mira aquí arriba. Este tío está muy mal. Bueno, vamos a cambiarte un poquito el vestuario, que te veo jodido. Hostia, no hemos comprado a Capitán... ¿No puedo cambiar el color? No. Iba a decir, le pillamos... ¿No me había salido por aquí una movida? ¿Qué le podemos coger a este hombre? ¿A qué le pongo? No me gusta. Un atuendo de aeróbic. Este tío le gusta todo, así que nada. Hasta luego. Tú también, robot de Villaquín. Venga, que te compro un regalito. Póntelo, deja ya de estar con las bermudas, tío. Ahí está, Federico el porrero. Y le encanta y todo, ¿eh? Parece que le gusta un montón. Toma ya. Joder. Hala, a disfrutar de tu este aeróbic, Federico el porrero. ¿Qué hace? Se ha vuelto loco. Siguiente. Aquí está la japonesa Tina durmiendo y no hay sueño, nada. Aquí tenemos a Hellman, que sí está soñando. Vamos a ver qué hay en su sueño. Vamos a darle... ¡Carambolas! Nuestro pueblito ha sido invadido por un gazpacho. ¿Eh? ¡Sálvanos, Hellman! Por el arroz con leche de dedicada a una rosa. Dios, esto parece... Niños, ¿recordad? Recordad que hay que lavarse las manos antes de comer. ¡Sí! Muy bien. ¡Sálvanos! ¿Ya está? Ay. Un sueño muy raro. ¿Qué estaba soñando? Parecías Ultraman, tío. Dame esto, dámelo. Disfraz de héroe robot. Hostia, te va a venir muy bien cuando te lo ponga. Bueno, vamos al siguiente apartamento. Es que como es de noche, no me da oportunidad de grabar de día. Ya traeré otro gameplay de día. Irene está durmiendo felizmente en su cama, en medio del salón. Y su novio Aitor está también durmiendo. Este está el moño. Este está el moño. Así que nada, solo me queda... Se ha ido a visitarme. Pues nada, yo le voy a llamar. Ven aquí que te voy a cambiar el atuendo. Como viene corriendo. Para finalizar el vídeo, vamos a entrar dentro. Muy buenas. Estaba pensando en mis cosas, justo cuando has venido. Ajá, vale, me parece muy bien. Pero te voy a comprar... Hola. El uniforme capitán. ¡Me he gastado 120 pavos! Pero merece la pena. Ya que Joan Capitán le gusta mucho...
ser marinero. Toma, cógelo. Se me ha caído. Y aquí ya damos por finalizado el vídeo de hoy, de esta noche. Que si no recuerdo más será un día en Villaquién. Lo pondré en el título porque ahora no me acuerdo. Un cofre. Y nada. Iré metiendo a más gente en este apartamento tan loco de Villaquién. Y poco más se puede hacer. Así que nada, si os ha gustado este capítulo, dale like y favorito, suscribiros, seguidme en las redes sociales, compartid el vídeo con vuestros amigos, y próximamente subiré más gameplay de Tomodachi Life. Y abajo en la descripción tenéis todo lo necesario para encontrarme, y varios canales de unos amigos y de mi novia que los recomiendo un mogollón. Un saludo y hasta un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!